Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de la sección de historias y personajes. En el video de hoy les voy a contar todo lo que se sabe sobre la séptima hermana, uno de los seres de Nazarick más misteriosos, Aureole Omega. Como dato antes de comenzar, recuerden que la información que utilizamos es proveniente de las novelas ligeras, extras, manga, Twitter y el blog del autor. Además, quiero aclarar un dato importante sobre este video. Como no tenemos imágenes o ilustraciones oficiales de Aureole Omega o su residencia, usaré imágenes representativas. Simplemente quiero evitar confusiones sobre ese tema. Y bueno, gente, espero que el video les guste y que lo disfruten. Soy Astros y solo me resta decir, comencemos. Aureole Omega es la hermana menor de las siete hermanas, siendo la líder de las Pleiades cuando éstas están con el sistema Siete Hermanas. Es la guardiana de área del octavo piso, donde custodia el santuario de las flores de cerezo. Pertenece a la raza humanoide, siendo una humana inmortal, algo sorprendente cuando, dentro de Nazarick, la mayoría de los NPC repudian enormemente a la raza humana al considerarlos débiles e indignos de existir, siendo ella una excepción a esta regla. Su residencia está ubicada en el octavo piso, el desierto, donde habita en el área conocida como el Santuario de las Flores de Cerezo. Se sabe que este lugar es inaccesible si se usan métodos comunes. Si alguien intentara teletransportarse a esta área, no sería capaz de llegar a su destino. Ni siquiera usando el anillo de Ain Sol Gaun sería capaz de viajar a tal lugar. La teletransportación solo acercaría a la persona a un lugar cerca del santuario. A ella no se le permite salir del santuario, por lo que le era imposible enterarse de lo que acontecía en el exterior. Desafortunadamente, se sabe muy poco de este personaje. Se desconoce quién fue el ser supremo quien la creó y no se cuenta con su hoja de personaje, manteniendo en secreto cómo es físicamente y cuáles son sus profesiones, equipamiento y nivel de karma. Pero se cree que su aspecto es el de una chica joven. Su vestimenta es diferente al de sus seis hermanas al no tener una armadura con estilo de uniforme de sirvienta. En cambio, viste un traje tradicional de Miko, donde se incluye un hakama rojo, o sea, pantalones largos y divididos en la parte inferior, y un haori blanco, o sea, chaqueta de kimono en la parte superior. Esto se conoce al tomar en cuenta la ilustración hecha por Soobin, donde aparece su silueta, y además por el breve vistazo que Enri, Nifiria y Nemu tuvieron de ella en medio de la lluvia de pétalos rosas cuando visitaron al Ser Supremo en Nazarick. En cuanto a su personalidad, se cree que es muy racional y calculadora. Es excelente a la hora de tomar decisiones importantes y al dirigir a sus hermanas en el campo de batalla, y además tiene una excelente habilidad de mando. Cuando habla, su voz es suave y tranquila, es vivaz y alegre. Cuando ríe, cruza los brazos mostrando una sonrisa adorable en su rostro. Es muy cariñosa con sus hermanas mayores, tratando de estar siempre al pendiente del estado de cada una de ellas. Su hermana mayor, Yuri Alpha, la llama Au-chan, demostrando su afecto a su hermana menor. Es una NPC de nivel 100, estando especializada en clases de tipo comandante. Como comandante, era capaz de emitir órdenes para aplicar buff a sus aliados, siendo capaz de superar las diferencias de nivel de sus oponentes de esta forma. Al estar en un equipo de combate, era considerada como un comodín, es decir, un personaje todoterreno. No sería extraño que ella fuera capaz de hacer cualquier cosa durante una batalla. No era una combatiente de primera línea, pero al reforzar a sus aliados, les daba más oportunidades de conseguir la victoria. Como una creación de Nazarick, ve a los miembros del gremio de Ain Sol Gaun como sus dioses, siendo muy devota a ellos. Aureole Omega es una subordinada directa del guardián de piso Victim, al protegerlo a él y una parte de su piso, siendo parte de sus obligaciones como guardiana de área enfrentarse a los posibles intrusos que invadan el octavo piso
al lograr entrar en el santuario de las flores de cerezo, siendo su misión sagrada proteger esta área. También está a cargo de supervisar los portales de teletransportación que conectan todos los pisos de Nazarick entre sí. Cuando hay intrusos, al momento de usar algunos de los portales, Aureole Omega los desvía de su destino de teletransporte original, enviando a los enemigos a un lugar especial. Se desconoce qué hay en dicho lugar. Es probable la idea de ser un lugar donde haya trampas o NPCs para combatir contra los intrusos desprevenidos. Ella no es la única que protege el santuario. Tiene bajo su mando sirvientes conocidos como Ukanomitama, siendo monstruos de nivel 85, expertos en usar magia de tipo mental, siendo capaces de tomar dos formas, siendo una la de una chica de cabello corto con una máscara de zorro, y la otra era una forma bestial que sacrificaba la habilidad de usar cualquier tipo de magia a cambio de tener un incremento tremendo de habilidad física en combate. También cuenta con otro sirviente, siendo este un hombre joven que usaba una máscara con motivos solares, llamado Ootoshi. Estos seres comparten la misión sagrada de custodiar tal zona. Aunque ella debe proteger su área asignada, si los jugadores enemigos logran atravesar las defensas del santuario, Aureole Omega toma la decisión de usar a sus sirvientes como escudo, encomendándoles la misión de comprarle algo de tiempo mientras ella escapa al noveno piso, con el posible objetivo de reunirse con Sebastián y sus 6 hermanas mayores, para que unidos traten de frenar el avance de los intrusos a la sala del trono del décimo piso. Como líder de las Pleiades, de alguna forma es capaz de conocer la ubicación exacta de sus demás hermanas, localizándolas con precisión en cualquier lugar. Era dueña de un ítem de clase mundial. Sin embargo, por órdenes de Ainz, terminó por entregárselo a la guardiana de piso Shaltear Bloodfallen. Ainz confía mucho en esta NPC, tanto como para confiarle la tarea de proteger el arma de gremio de Ainz Al'Ghoun dentro de su residencia, para evitar la posibilidad de que el arma de gremio fuera destruida o robada. Como es una NPC del más alto nivel, el Supremo no la ha movilizado al exterior por su poder, manteniéndola en reserva por el momento. Aureole Omega de alguna forma participó en el combate de Ainz contra Yaldabot y sus sirvientas demonio. Esto ocurrió durante los eventos de la invasión semihumana dentro del Reino Santo, al bufear a los doppelganger mayores cuando estos adoptaron la forma de 5 integrantes de las Pleiades. Y posiblemente también bufeó al señor del mal Ira para mejorar la fuerza y las habilidades de este grupo, haciéndolos más poderosos de lo que normalmente eran, y así emparejar la batalla contra el Ser Supremo. Se desconoce totalmente si Aureole Omega salió del santuario para estar en persona en dicho combate, o si los bufeó dentro de su santuario para que los Doppelpleiades junto con Ira se marcharan a la batalla, o también si un doppelganger mayor de la orquesta de cuerdas, Erich, tomó su forma consiguiendo sus habilidades de comandante, etc. Esto queda como un misterio hasta la aclaración del autor, o dicho dato aparezca en un futuro volumen. Esto se llevó a cabo de esa forma por órdenes de Albedo. Utilizó las habilidades de Aureole Omega para tratar de ganar la apuesta pactada con su amo, donde si Ainz perdía en dicho combate, era su obligación pasar todo un año trabajando duro dentro de Nazarick, sin salir al exterior y con Albedo en la misma habitación. Y hasta aquí la parte informativa, y ahora vamos con algunas curiosidades. 1. Zoo Bean, ilustrador oficial de las novelas ligeras de Overlord, creó una imagen titulada Los NPC de nivel 100 de Nazarick, en la cual aparece un personaje femenino estando oculto en las sombras. En el pasado, se creyó que la silueta pertenecía a la NPC más poderosa de Nazarick, Rubedo, pero con la salida del volumen 13, se supo al fin que se trataba de Aureole Omega, la séptima hermana de las Pleiades. 2. El nombre de Aureole, en el inglés,
hace referencia a una luz radiante o resplandeciente alrededor de la cabeza, formando una especie de corona. Dicha luz representa lo sagrado o divino. 3. Se desconoce completamente cómo Auriol Omega, siendo humana, es inmortal, ya que en Yggdrasil las razas humanoides tenían una esperanza de vida limitada. Esto se aplica tanto a los humanos y a los enanos, mientras que ciertas razas heteromórficas gozaban con una esperanza de vida ilimitada, es decir, no tienen una duración máxima de vida, siendo capaces de obtener clases de trabajo o profesiones específicas que prolongaban su duración de vida. Se podría deber a que dicha característica está presente en su programación, o si esto es por tener alguna clase única o especial de la raza humana, dándole en su configuración alguna habilidad pasiva que detenga su envejecimiento. 4. Y último dato, en el volumen 8, Yuri, al hablar con Lupus Regina sobre su trabajo de proteger a los humanos del pueblo de carne, se sorprende al notar la personalidad sádica de su hermana licántropa. Como hermana mayor, le recrimina su forma de ser, alegando que Lupus Regina y Solution son realmente malvadas, siendo esto terrible y preocupante para Yuri, preguntándose por qué sus hermanas pequeñas son de esa forma, afirmando que Jisu es la única buena de las hermanas, agregando también a Entoma, ya que ella en realidad no es una chica mala. Con lo anterior, es posible que Auriol Omega, al ser la más pequeña de las hermanas, también tenga una personalidad retorcida o malévola. Sin embargo, esto puede estar limitado solo a las 6 hermanas que integran a las Pleiades en general, excluyendo a Auriol Omega de esto. Y bueno, gente, llegamos al final de este video. Espero que, aunque como ven no hay mucha información, hayan podido aprender un poquito más sobre este misterioso personaje que es Auriol Omega. Como siempre, un agradecimiento especial a Lobato, que recolectó la información y armó el guión. Por otro lado, recuerden que pueden dejarnos sus dudas u opiniones en la caja de comentarios y nosotros trataremos de responderlas. Y listo, gente, se terminó. Llegó el momento de darle fin a este video. Desde ya, muchas gracias por todo y no se olviden, si el video les gustó, pueden dejarnos un like, compartirlo para que lo vea más gente y suscribirse para estar más al tanto de los próximos videos. Ahora sí me despido, nos vemos la próxima. Chau chau.